En horas de la tarde, en la carretera que conduce del municipio de San Pedro Zacatepeques hacia la ciudad de Quetzaltenango, se reportó un accidente de tránsito donde quedaron daños materiales y personas heridas. En el kilómetro 245 y medio, carretera Quetzaltenango, de un accidente de tránsito y a cargo de personal de esta institución y la unidad 95, pues nos constituimos al lugar en donde pudimos verificar la colisión de dos vehículos, un carro color verde, placas 258 BIR y un camión comercial tipo trailer, en la cual pues salieron con golpes considerables el Usbi Aide Castañón Navarro de 27 años con crisis nerviosa y golpes en diferentes partes del cuerpo, así como un hematoma en la región frontal. Ella es originaria de la aldea de San Isidro Chamac. Asimismo, Emanuel Godínez Castañón, de 5 años, con golpes en diferentes partes del cuerpo y en la pierna de la cara posterior. Al parecer, pues nosotros ignoramos el motivo de la colisión de estos dos vehículos, por lo que los pacientes de antes mencionado fueron trasladados a la sala de emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Según las versiones del piloto del vehículo que colisionó con un camión al momento de conducirse en el sector Agua Fría, los frenos del vehículo no le respondieron, ocasionando este hecho. Pues solamente se me fue el tren delantero, se me fueron los frenos, ya no agarró nada, y a la hora de querer detenerlo con el freno de mano, pues lo único que me hizo, me colió, y el tráiler que estaba ahí, cabal ahí debajo del tráiler fui a dar. Las personas heridas fueron trasladadas a emergencias del Hospital Regional de San Marcos. A los automovilistas que conducen por la cinta asfáltica se les solicita tomar sus precauciones para evitar estos accidentes.